Curiosidades y Más presenta... Belinda impacta con nuevo look en Los Ángeles. Gran sorpresa ha dado los números que han favorecido al tema Amor a Primera Vista a cargo de Los Ángeles Azules en colaboración con Belinda y Lalo Ebrard con Horacio Palencia. El tema es sin duda la canción mexicana del verano, un tema que ha gustado a todos en el país. Una mezcla de ritmos y sonidos ha logrado que este tema llamado Amor a Primera Vista del género regional mexicano sea consolidado como el más escuchado en el país. No cabe duda que la marca que Los Ángeles Azules de Iztapalapa no tienen competencia. En tan solo 4 meses de haberse lanzado el tema a través de las plataformas digitales de stream en YouTube, para ser más preciso, ha logrado superar los 113 millones de reproducciones, cosa que les ha dejado un gran éxito en todo el mundo. Y es que Los Ángeles Azules no solo se escuchan en México, sino también al sur de los Estados Unidos por Horacio Palencia y también en Colombia, tierra natal de Lalo Ebrard. En el video, que es muy colorido, podemos ver al actor del momento de Netflix México, Jorge Antonio Guerrero, es el protagonista que en este clip de poco más de 3 minutos intenta seducir a una Belinda poco usual, quien está plagada de tatuajes en todo el cuerpo y que baila al ritmo de una cumbia muy urbana. Está de más señalar que este tema es también uno de los primeros lugares en tendencia en Spotify, además de colocarse en la radio del país de igual manera en los primeros sitios de preferencia de las personas, y no es para menos si tiene la bendición de Los Ángeles Azules de Iztapalapa. Además que la noche de ayer domingo Belinda ofreció un increíble espectáculo en la ciudad de Los Ángeles al lado de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, con quien grabó el tema de Amor a Primera Vista, que hemos comentado está en los primeros lugares. Para este espectáculo, la intérprete de Luz sin Gravedad optó por aparecer con un look que hizo recordar a uno de sus personajes de telenovelas más recordados, Silvana del Valle. A través de sus historias de Instagram, se puede ver que Belinda lució un aspecto bastante parecido al de la gemela malvada de Cómplices al Rescate, pues la cantante aparece con una cola de caballo alta y las puntas de su cabello son rosadas. Y no es la primera vez que aparece en concierto con Los Ángeles Azules, ya ha aparecido en otras ocasiones. ¿Y a ti qué te pareció esta presentación de Belinda con Los Ángeles Azules y su nuevo look? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.